vayan diciendo movimientos que les gustaría ver y nos vayan enseñando a nosotros y nos vayan haciendo una coreografía. A mí me gustaría que hicieran como paso de hip hop. Paso de hip hop. ¿Está bien? Sí. Una batalla. Sí. Una batalla. Sí. Con golpe. Dime tú una palabra que te gustaría que yo bailara. Cuando yo los vi, bueno, aparte de imaginarme un ave, me imaginaba el viento, como que ustedes iban con el viento. Yo creo que representa un poco lo que le pasa adentro, como externalizar lo interior. ¿Cuál? ¿Esta o esta? Eso. ¿Sí? ¿No? Por ahí. Por ahí. Claro. Pero no está tan seguro. ¿Y lo hago mirando para allá o prefiere para allá? ¿Por dónde está el público? ¿Dónde está el público acá? Cuando lo hago usted así, mirándose ella, por ejemplo, que se junte harta gente así, suponiendo, mirando siempre al público. Mirando al público. Claro. Tenemos harto público viendo su coreografía. Tiran al suelo así y empieza a caretear y el otro lo sigue. Este encuentro bonito, la danza. De repente igual me gustaría ir al teatro municipal a ver las óperas, danzas, ¿sí? Solamente de poquito. Si le pusiéramos un nombre, ¿a qué se parece? ¿La música? La coreografía. La coreografía. Como término así, mirando como al más allá, una cosa así. ¿Mirando al más allá? Sí. ¿O más allá cerrado? No, mirando al más allá. Mirando al más allá. Una vez más, mirando al más allá para que no se me olvide. Mirando al más allá. Sí. Salen un poco del cotidiano, la estructura, o sea, si te das cuenta, toda la gente va para un lado, para el otro, ustedes como que rompen un poco con el esquema. Y eso, se ve muy contento haciendo esto, está bien. Eso falta de repente, estar contento con lo que uno hace. ¿Una música de ballet? Claro, contemporánea, así como suponiendo una cosa así como un lago de los cisnes, una cosa así.